Bien, chicos, soy Iván Marbella, trainer de Brooklyn Fijos y Santander, y hemos actualizado un poquito más nuestras medidas de seguridad. A las ya conocidas como el uso obligatorio de la mascarilla en todo el centro, esta es una de ellas. Luego, a las ya conocidas como el felpudo de desinfección, el felpudo de secado, el sistema de recirculación, que como ya sabéis, como os digo siempre, termina limpiando, filtrando, limpiando el aire de forma continua. El deshumidificador, que ya le conocíais también, y demás, aparte de el uso de los bactericidas correspondientes para desinfectar los sacos y del sistema también de bactericida también con fregado, le hemos añadido ya las mamparas de separación individuales, como podéis ver, que son como los probadores del Zara, ¿no? Ahí, demás, ahí tenemos aquí las del lado derecho, mamparas de separación, eso es. Y luego en el lado izquierdo, pues hay tal sitios individuales también para cada uno de ellos. Luego también hemos delineado un poquito los suelos para marcar los terrenos. Hay los terrenos, ahí las distancias y demás. Y luego a la nueva medida añadida de las mamparas también nos ha añadido el EPA. El EPA, que como bien he sabido, es filtra ahí todas las bacterias y las elimina en un 99,97%. Habéis podido ver. Seguimos aumentando nuestras medidas de seguridad y, ah, se me ha olvidado, sí, ya sabéis, el gel hidroalcohólico, por supuesto. Seguimos aumentando nuestras medidas de seguridad. Y este además es un mensaje para nuestro gobierno. Aquello que funciona y que es esencial, no se debe tocar.